Bien, señores, nosotros estamos en el día 372 del gobierno de Danilo Medina. Ya tenemos varios días en el segundo año de gobierno. Tenemos algunas cosas que quisiéramos, algunas preguntarlas y hacer una agenda de este año, a ver para dónde vamos. En el día de ayer, en la noche de ayer, nosotros tuvimos el privilegio de estar presentes en el informe que hizo el síndico de Santiago, la segunda ciudad del país, el doctor Cerulle, con unos sectores que hemos dicho que ha tenido con qué lidiar. Es una candidatura y fue un triunfo bastante... Ese era el lobby del ayuntamiento, que él pues diseñó un ambiente festivo con los lechones de Santiago y con baile folclórico dentro. Pero nosotros decimos que resulta curioso, interesante y sin precedente que un líder local de la segunda ciudad del país, miembro de una familia fundadora del Partido de la Liberación Dominicana, haya sido candidato de la oposición y posteriormente haya tenido que afectarse por la división de esa oposición. Es decir, rompe con el PLD, pero sus raíces están en el PLD y mucho PLD votó por él. Pero a su vez hace una alianza con el Partido Revolucionario Dominicano, gana la candidatura y los dos grandes líderes, uno de los cuales es de Santiago, Hipólito Mejía, pues rompe con Miguel Vargas y él se encuentra con un pie en cada lado. Pero adicionalmente tiene un componente que fue lo que ocurrió el lío cuando eligieron los bufetes. Después del PRD y del PLD, quizá la fuerza más importante en razón de la división del Partido Revolucionario Dominicano, quien decide en el ayuntamiento, es el Partido Reformista, que dirige uno de los líderes locales más importantes que le queda a ese partido, que es el ex síndico Suez, que a su vez su gente, con esa minoría que ahora decide en el ayuntamiento, es que le arma el lío. Es decir, que hacer una gestión más o menos buena le resulta muy difícil al doctor Cerulle. Ahí están los hermanos, que aunque no son del mismo partido, pues son hermanos, ¿verdad? Y lo que tenemos es que darle seguimiento a esa gestión. Una gestión muy difícil, muy compleja, muy diversa, y que uno no sabe cómo. Me da la sensación de que ahí hay una posibilidad de que el amigo Cerulle siga aspirando a otros niveles. Me dio la sensación por el grupo de gente que fue y que lo apoya. Es decir, que vamos a seguir observando la sindicatura de Santiago. En el caso del PRD, hemos visto en estos días que Miguel Vargas tiene dos grandes soportes. Uno, el institucional, el que tiene el partido, y lo segundo, que ahora entra en la etapa de las elecciones de senadores, diputados, síndicos, regidores y presidente de la República. Señores, todos los síndicos del PRD que están en ejercicio del poder tienen que reelegirse. ¿Por qué? Porque van a invertir en la candidatura del candidato presidencial. Por tanto, sería una tontería, si van a invertir en la presidencia, no invertir en ellos mismos. Pero ¿quién es que decide
y aprueba esa candidatura, es la parte institucional del partido. Y por eso es que el sector de Hipólito Mejía, consciente de eso, tiene que ir necesariamente al PRD institucional en búsqueda de esos cargos, porque si no se van a quedar sin pito y sin flauta. Es interesante, es otra situación difícil, pero que debemos de entenderla. Aquí no estamos hablando de quién es traidor ni quién no es traidor, ni si Miguel e Hipólito tienen razón. Pero yo creo que... son situaciones de hecho. ¿Verdad? Esa es la realidad y hay que ajustarse a eso. No es que yo soy el guapo de Borago y tú eres un traidor y yo perdí por ti, pero yo no te necesitaba y no sacaste un senador y las corbatas del pacto azules, qué sé yo. Esas son pendejadas, que con eso no se gana poder. Entonces, uno ve la actitud de Miguel. Yo no estoy negociando nada, yo estoy organizando. Está hablando como si fuera un rey, si tuviera mucho poder. Que tampoco piense que gana sin el sector de Hipólito. Tiene que estar claro. Señores, cuando nadie tiene razón... pero él está en condición de destrozar la posición de Hipólito, orgánicamente. Y debe hacerlo. Yo no sé, pero yo no soy PRDista. No entiendo eso. Yo no entiendo el tipo de relación personal que tiene esa gente. Yo no la entiendo. Y es un problema personal. Y no la he entendido nunca, que conste. Nunca la he entendido. Bueno, cuando dos partes tienen razón, o cuando dos sectores no la tienen, nada más hay un solo camino, que es el acuerdo, ni la justicia. Eso vale en todo ahora mismo. Mire, eso vale en el Partido Revolucionario Dominicano, eso vale en la Liga Dominicana de Béisbol, y hay otro sector que vale. Lo que pasa es que esa gente no lo están dando a conocer, y es el problema del sector Danilo, no de Danilo y Leonel, del sector Danilo y del sector Leonel. Situaciones difíciles que solamente se resuelven sentándose a discutirlas. Y sobre todo que piensen que hay algunas cosas que definitivamente el dinero es el que decide. Dinero es poder. Dinero da poder, pero no da conocimiento. Hay muchos ricos y mucha gente con poder que lo que hacen es actuar de una manera estúpida. Pero son habilidosos a veces y las cosas se le dan. Igual que eso que leímos de la juventud y la gente del pasado. No necesariamente todo el que esté en el pasado debe sentarse en un trono diciendo que los muchachos de ahora son unos tontos. No es así, pero tampoco los de antes eran unos estúpidos. Tiene que haber una correlación de generaciones para entenderlo. Nosotros tenemos muchísimas preguntas que aunque uno tiene que hablar todos los días, nosotros no las entendemos. Nosotros no entendemos, por ejemplo, ¿cómo es posible que un hombre que ha sido enemigo número uno de los Estados Unidos, que desde La Habana hasta Cayo Hueso, como dicen los cubanos, Key West, haya una distancia de menos de 90 millas, cómo es posible que un régimen enemigo del gobierno de los Estados Unidos se haya pasado 50 y pico de años sobreviviendo sin problemas? ¿Cómo? ¿Sin problema? Sin problema, sin problema. Porque yo conozco otros regímenes que no han, se tambalearon de una vez. 50 años, mi enemigo favorito. Al colmo de que habiendo cientos de reformas
migratorias, no que se han aprobado, que se han presentado en los 50 años. Hay una que se mantiene incólume, que es todo cubano que pise tierra norteamericana es legal. ¿Y por qué? La ley de ajuste cubano. ¿Pero por qué? Otra de las preguntas. Por rencor. Ajá, porque la política se maneja con rencor. Ay, nosotros yo somos, no sé. Eso es Hipólito y Miguel. Yo no sé. Pero Estados Unidos y Fidel Castro no. Y cuando tú tienes un hombre como Jimmy Carter que coge para Cuba a hablar con Fidel Castro, tú tienes que revisar. Otra pregunta. ¿Y por qué si el odio entre la tribu de Ismael y la de Israel es tan vieja? Los Saudi Arabias y los Emiratos Árabes no toman participación de parte de los pueblos árabes, sino siempre están de parte de Estados Unidos. Pues se apoyan mutuamente. Porque Papeleta mató a Menú. Se apoyan. Son intereses económicos. Se apoyan mutuamente. Pero tú a Siria acusando a Arabia Saudita. Y eso no necesitan democracia. Y te voy a decir una eso cosa. Eso no la necesita. Ahora, ¿por qué Israel? Todos los otros sí. ¿Por qué Israel no reconoce la posición de la gente de la península arábiga? ¿Por qué no la reconoce? ¿Sabes por qué? Porque tienen información y saben que la gente de Arabia Saudita políticamente están de parte de Estados Unidos y de Israel, pero cuando dan la espalda le mandan cuarto a Hezbollah, le mandan dinero a Hezbollah y ellos no aceptan eso. Bueno, dos preguntas más. Con motivo de la publicación de la aclaración del Canal 7, a mí se me ocurre dos preguntas. Una, ¿en cuánto quedó, no estoy diciendo que no hubo, en cuánto quedó el agujero de Van Inter? Y la otra pregunta es, ¿cuánto le ha costado a la Autoridad Monetaria y Financiera de República Dominicana en estos 10 años? ¿Cuánto le ha costado el proceso? Nosotros invitamos a la Cámara de Cuentas que acceda al Banco Central y que le pida a los periódicos dominicanos, a los 7 periódicos y a los canales, que revisen las cuentas de cuánto ha gastado en publicidad solamente el Banco Central. ¿Cuánto ha gastado en abogados? ¿Y cuánto ha gastado cuidando los activos que quedaron en sus manos? Para que ustedes se asusten con esas sumas. Queremos pedirle al Departamento de Hacienda que lo mismo que hizo en el entonces Contralor Simón Lizardo, hoy ministro de Hacienda, cuando Leonel era presidente, que lo haga ahora como ministro de Hacienda. Es lo único que le pedimos. Vamos entonces a hacer una pausa.